Me llama la obligación moral de rendir cuentas a los asociados de las actividades que hemos realizado durante estos años de gestión. Pero es una conquista especial para nuestra organización el hecho de haber promocionado su nombre a nivel local, regional, nacional e incluso a nivel internacional. En nombre del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, pequeño por el número de asociados, sin embargo, ocupó puestos especiales en varios congresos llevados a cabo a nivel nacional como fuera del país, tal es el caso de la participación del 5º Congreso Latinoamericano y del Caribe, realizado en México por invitación de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. Se ha invertido en la reparación del componente mecánico de la lavadora, la construcción de dos tiendas y la rehabilitación de la media agua en el inmueble de Santa Ana. En la parte interna de este recinto, con el apoyo del gobierno provincial de la SUAI, se han construido dos bloques de aulas, colocación de la cubierta en el patio, así como se ha contratado la iluminación de la cancha. Por años, y siendo una necesidad imperiosa para el funcionamiento de la escuela, se han construido las baterías de servicios higiénicos y el bar. Año tras año, por motivo de las fiestas cívicas del cantón, se ha contratado el asentamiento y la reconstrucción de la parte frontal del edificio. Mantenimiento de las aulas y reconstrucción de los pupitres, nos ha tocado realizar oficinas para el funcionamiento de la dirección administrativa, pedagógica, inspección, psicosensométrico, entre otros, donde hemos tenido que adquirir escritorios, stand para archivos de documentos, sillas para el salón y para las oficinas. Para que se impartan las clases prácticas, fue imprescindible que se haya invertido en la compra de computadoras, así como inevitablemente se tuvo que adquirir en un número de 5 vehículos para la práctica de conducción de los alumnos. Otra obra que no se le puede tocar, pero es importante, la ayuda social a favor de los socios y de varios de los profesionales del cantón, es la de darles trabajo a estos técnicos en calidad de docentes de la escuela. Representa un importante rubro del presupuesto los gastos para organizar como se merecen el Día del Chofer Ecuatoriano y las Navidades, que no lo hemos descuidado. Queda mucho por hacer, compañeros socios. Sobre todo es urgente que pensemos en una nueva normativa para el sindicato, ya que la existente es obsoleta y adolece de varias falencias. En lo que es obra física está pendiente la segunda fase de la construcción de la sala de clases, la reconstrucción total de la cancha de uso múltiple, como la construcción y equipamiento de la mecánica, es urgente. La gasolinera sigue siendo un sueño y queremos despertar para que deje de ser un sueño y pase a ser una realidad. Hemos dado ya los primeros pasos y vamos a seguir luchando por hacer una realidad, ya que la escuela puede terminarse y de dónde obtendríamos los recursos para mantener al personal que hace administración en el sindicato.